sometimes there's things that you dream about. Like, I remember when I was like 11 years old, 12 years old, and I dreamt that I was playing and that there was, you know, all these people. I don't know who I was playing with, but I remember seeing, you know, me like behind a drum kit, and there were people like singing and dancing and having a great time. Like, you might be playing for 50 people, 100, 200, but you dream about playing for like a huge stadium. And so when that happens, you're like, wow, like, if I'm dreaming, don't wake me up. Wow, this is amazing. Like, is this for real? Like, yeah. Like, wow, what an awesome dream. You are this band and you don't think anyone knows about you, and all of a sudden you get a Grammy or two, and it's like, oh wow, okay, no, people, you know, more people know about us and they're liking our stuff and they're dancing and enjoying it. Okay, cool, cool, okay. So yeah, dreams do come true. Dreams do come true. A continuación, un ritmo muy sabroso que pone a bailar a todo el mundo. Se llama Samba de Roda, un ritmo de Brasil. Es un tipo de samba que se toca en un tambor. What inspired me to be a drummer is I'm pretty sure I just started paying more attention to drummers and percussionists when I was around 8-9 years old. And then I saw a drum set in a catalog, in a Sears catalog. And I asked for a toy drum set. It was really a toy drum set, you know? And I started taking lessons, and you know, thankfully my parents supported me all the time. And then when I ask about drums, they're like, oh, you're sure you don't want to play trumpet or guitar or violin or saxophone? I was like, no. I want a drum set. And they're like, okay, well, here are the rules, you know? And I just went by the rules, and then I just started improving. And the teacher was like, well, this kid is serious. You know, you're gonna have to get him a real drum set now. And that's that. Los elementos de la cultura boricua que más me han influenciado definitivamente es, pues, la percusión. Ya sea los ritmos de bomba, que es una familia de ritmos, o los ritmos de la plena. Porque desde chiquito en Puerto Rico, en las fiestas hay señores que traen congas, bongó. Bueno, ahora todo el mundo está tocando. Antes eran más hombres, y eso es una cosa que me alegra mucho, que hoy en día ves a todo el mundo, ves grandes y chicos, ves hombres y mujeres tocando. Y desde el 1998 hay un resurgir donde la bomba y la plena se están utilizando mucho para las protestas y para cualquier cosa que esté pasando. Siempre hay una representación y siempre hay gente tocando nuestros ritmos.
the thing that fuels all this craziness, whether I'm playing percussion, drums, or I'm producing, is the desire to connect, the desire to communicate something, to express something that in the beginning is, it's like your thing. Like, I must express this. But yeah, then it's out there and it's like public. And then you want people to, not for the recognition, not for the money or fame or whatever, you want people to like check it out and enjoy it and spread the word. You know, it's a language and we have to communicate, you know? And if it makes other people feel better, then it makes them think just a little bit, then that's like another level. En mi vida han habido transiciones muy interesantes, experiencias que han ido desde tocar en un club aquí, por ejemplo, tocar en el club de Nostalgia con Basilos y habían 200 personas, a de repente, unos cuantos meses después, estar tocando para 36,000 personas, abriéndole a Alejandro Sanz en Bogotá o en Puerto Rico, que habían 18,000, después abrirle la gira a Alejandro Sanz en España, que habían conciertos de 40,000 personas y el más grande fue en Madrid para 60,000 personas. Entonces imagínate, es como que, wow, estabas tocando para 200 personas y, o sea, y cada vez como que los sitios crecían, pero de repente estar ante 40,000 personas que no te han escuchado nunca y tienes, o sea, como telonero tienes que tocar y tienes que básicamente prender a una audiencia, o sea, de miles. Pero yo creo que a veces, porque me preguntan mucho que si uno le da miedo, ¿verdad? Y como que uno le da algo de stage fright, pero creo que eso ocurre más cuando la gente está más cerca a ti. Y uno se acuerda más de los conciertos que son más íntimos, ya sean 200, 500, 1,000 personas. Ya cuando hay muchas y muchas personas, pues chévere, porque le puedes llegar a más gente, pero es como más distante. La música misma me mantiene inspirado. Sabes que pues cuando uno vive de la música es como un up and down. Y hay cosas que son tremendas recompensas y otras cosas que es como que sientes que hay muchos obstáculos y que no parece que vas a poder alcanzar ciertas metas o lograr ciertos sueños. Pero al uno estar presente en el momento haciendo música, especialmente cuando estás haciendo música con otros músicos donde hay buena conexión, te das cuenta que es difícil de poner en palabras, que es algo sagrado, es algo divino, es algo que te conecta con algo más grande que uno y cuando compartes eso con otras personas y ves que se identifican, que les gusta, que los mueve, que los llena, que los alegra, ahí ya es como que dices, wow, ok, la música tiene su propósito, es un lenguaje y ahí a través de ese lenguaje que no es muy difícil poner en palabras, pero son frecuencias, pues así podemos conectarnos y podemos mejorar el ahora.